Es el 22 de enero de 1932 y estalla una revuelta en el occidente de El Salvador, perpetuada por miles de campesinos de ascendencia pipil. Las razones. Por un lado, el descontento de la población por la cancelación de la segunda ronda electoral en la que el Partido Comunista Salvadoreño iba a participar. Por el otro, el resentimiento de la población indígena pipil en el occidente del país, que aparte de haber sido explotados en la cultivación del café, y habiendo sido despojados de sus tierras por el gobierno en 1886, ahora estaban desempleados y aguantando hambre. Esto por la crisis económica de 1929, que tuvo un fuerte impacto en los precios internacionales del café y forzó a unos terratenientes con poca consideración a cerrar sus haciendas. Miles de campesinos, armados con machetes, palos y piedras, comienzan a marchar y a tomar control de varias ciudades como Jutiapa, Izalco y Nahuizalco, matando alrededor de 100 personas a su paso. Pero de ningún modo estas personas estaban preparadas para lo que acababan de provocar. En los siguientes días estaban a punto de formar parte de uno de los genocidios más sangrientos en la historia reciente de Latinoamérica, con sumas estimadas entre los 30.000 a 40.000 víctimas. Es por esto que en este video estaremos viendo uno de los capítulos más oscuros en la historia salvadoreña. Estás viendo Cubic Pro, el único canal en donde te explicamos la historia de El Salvador. Sin más que agregar, comencemos. Para entender los sucesos sangrientos que pasaron en El Salvador en 1932, tenemos que remontarnos al año 1840, cuando El Salvador se declara como un estado soberano. Para este tiempo, la economía salvadoreña dependía en su gran mayoría en la producción y exportación del añil, que era producido por la oligarquía añilera de ese entonces. Para este mismo tiempo, también existía algo llamado tierras ejidales y comunales, que básicamente eran tierras rurales que eran públicas, para uso de las personas indígenas y campesinas del país. Esto creaba un cierto balance entre la población campesina y la clase oligárquica, ya que daba una forma de subsistencia a la población campesina, de pocos recursos, y que ya era explotada en la cultivación del añil. Más adelante en el siglo XIX, para 1870, la economía salvadoreña estaba atravesando una gran transformación, lentamente dejando de producir añil y acoplándose al auge del café. Esto por la disminución en la demanda del tinte azul de parte de Europa y de Estados Unidos, y con reformas e incentivos de parte del gobierno para cultivar café, un producto que ya estaba siendo cultivado en muchos países latinoamericanos. Para 1892, la producción del café ya significaba el 80% de la economía salvadoreña. Y aunque hoy en día esto se puede escuchar como algo bueno, debido al crecimiento de la economía, la realidad que vivía la gran mayoría era muy diferente. Para lograr esto y convertir a El Salvador en una república cafetalera, que como vimos en el video, cómo Estados Unidos le robó a Guatemala, tan solo significaba que El Salvador era un país inestable, con mucha desigualdad y cuya economía dependía de pocos productos de escaso valor agregado, que en este caso era el café. Para lograr esto, el gobierno de El Salvador tuvo que pasar una nueva reforma agraria, que transformó la forma de tenencia de tierras en el país. Esta fue llamada Reforma Liberal y fue pasada en el año 1881 bajo el mandato del presidente Rafael Saldívar. Esta reforma consistía en sacarle lucro a todas las tierras cultivables en el país. Para esto era necesario expropiar las tierras comunales y ejidales de los campesinos e indígenas, ya que a los ojos del gobierno, estas estaban siendo desperdiciadas. Y es así como en 1882, el gobierno de El Salvador expolía las tierras que un día habían sido para el bienestar social y que daban sustento a miles de familias campesinas e indígenas. De esta forma, el gobierno entregaba las tierras expropiadas a los terratenientes y exportadores de café a precios risibles hoy en día. Familias como los Dueña y Regalado están entre las que se lucraron más en el tiempo de la expropiación, adueñándose de grandes extensiones de tierras por todo El Salvador, formando así una nueva clase oligarca. Pero viendo todo esto, los campesinos comienzan a migrar a las grandes ciudades y a países vecinos como Honduras y Guatemala. En respuesta a esto, el gobierno de Rafael Saldívar pasa leyes para contrarrestar este problema, ya que si más campesinos se iban de los campos, ¿quién trabajaría en las fincas de café? Leyes como la Ley del Jornalero y jueces agrícolas aseguraban que la mano de obra campesina no escaparía. Pero hay más.
el gobierno también pasa una ley en contra de la vagancia y crea la policía rural para perseguir a estos vagos, que en realidad eran personas que no tenían un trabajo fijo en alguna finca o hacienda. A estos vagos se los llevaba forzosamente a trabajar en las fincas de café, y de esta forma evitar que estas personas se fueran a otros lados como la capital o a Honduras o Guatemala. Y como una medida más de parte del gobierno para hacer cumplir estas leyes, crean la Guardia Nacional en 1912, que desde su fundación se caracterizó por la represión. Durante los próximos años después de la expropiación, la economía salvadoreña estaba en auge gracias a la producción del café, y es durante este tiempo que las grandes terratenientes hicieron más dinero del que jamás habían soñado, ampliando así la brecha entre los pobres y la clase dominante. Esto en parte a que les pagaban cerca de nada a sus trabajadores, y en las fincas más grandes se les pagaba con fichas, una moneda emitida por la misma finca, que únicamente servía en las tiendas y mercados de esa misma finca. Y en las fincas más pequeñas o con dueños más dadivosos, se les pagaba con comida. En este punto, estas personas no eran más que simples esclavos de un sistema que el gobierno y la oligarquía habían diseñado, y todo estaba a su favor. Pero todo esto venía alimentando un resentimiento en la población campesina e indígena, hasta que llegó a su punto de quiebre. No solo les habían quitado sus tierras y los habían explotado en la cultivación del café, sino que ahora ya no los necesitaban. La crisis del 29 devastó el mercado internacional del café, y todo este malestar, juntamente con el resentimiento que ya había en la población, son las que conducen al levantamiento campesino de 1932. Los campesinos de los departamentos del occidente de El Salvador se levantan en armas a demandar que se les devuelvan las tierras que les fueron quitadas en 1885. Con palos, machetes y piedras comienzan a tomar varias ciudades en los departamentos de Sonsonate y Aguachapán, dirigidos por Feliciano Ama, un cacique bien conocido por los indios y Salco, y Farabundo Martí, el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño. Rápidamente, esta noticia llega al gobierno de Martínez en San Salvador, quien responde inmediatamente enviando al ejército y la Guardia Nacional. Pero esta insurrección terminó antes de que llegara a algo significativo. En las primeras 72 horas, el ejército ya había matado a 25.000 indígenas, acribillándolos con ametralladoras recién compradas a los Estados Unidos. También cuelgan a los caciques y líderes indígenas como Feliciano Ama y fusilan a los dirigentes del Partido Comunista Salvadoreño, entre ellos Farabundo Martí. El ejército continuó esta masacre por los departamentos de Sonsonate y Aguachapán, fusilando a cualquiera con rasgos indígenas, extinguiendo así la cultura pipil de El Salvador. Y por si alguno quería escapar a otro país, digamos a Guatemala, el gobierno del dictador Jorge Ubico ya había cerrado su frontera, dando así su apoyo al gobierno de Martínez. Al final se estima que fueron algunas 40.000 personas, mayormente indígenas, las que fueron masacradas por el ejército en el año 1932. Y aunque esta historia no es muy conocida a nivel mundial, sigue siendo uno de los genocidios más grandes en la historia latinoamericana. Pero como siempre en la historia, esto fue hecho para afianzar los intereses de unos pocos, que en este caso fue la oligarquía cafetalera, que literalmente tenía a El Salvador esclavizado. Bueno, esto fue todo por este video. Déjame saber qué me faltó mencionar en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima.